Aquí estamos en un nuevo episodio de Destapando Ollas. Bien, hoy vamos a viajar al Caribe colombiano. Vamos a encontrarnos con un personaje allá realmente mitológico, que ha hecho de todo en la vida, que ha sido un rebelde. Este es un hombre cartagenero que empezó siendo empresario y él en algún momento sencillamente se rebeló y se fue a una isla a pensar qué iba a hacer con su vida. Al regreso de la isla fue a una notaría y se cambió el nombre, abrió un restaurante en el centro histórico de Cartagena y desde entonces nunca volvió a parar. Yo diría que es una especie de Aquaman colombiano. Se la pasa metido en el mar, surfeando, nadando, las mujeres se mueren con él, cocina delicioso, en fin, hoy quiero presentarles a Juan del Mar. ¿Cómo estás, Juan? No, gracias, y gracias a ti por invitarme. Cuando recibí la llamada tuya, me dio mucha alegría volver a saber de ti, volver a conectarnos. Juan, ¿cómo va la vida? ¿Cómo va la vida? No te veía hace mucho tiempo. ¿Cómo estás pasando este tiempo tan difícil para la gente que tiene restaurantes? Yo creo que un mes antes de que todo esto pasara, le estaba diciendo a mi esposa que estaba cansado, que llevaba realmente 23 años trabajando la noche, trasnochando, atendiendo, sirviendo, que bueno, me ha sentado bien este paro. Afortunadamente me cogió organizado y me fui para las islas, ya comencé a organizar el tema de domicilios, que no es que sea el gran negocio, es muy difícil, pero sí, por lo menos tengo la dignidad de estar trabajando. Yo digo que el hombre lo hace digno el trabajo, que parte de mi misión en este mundo es hacer a la gente feliz, y lo hago a través de la comida. No sé de ti desde hace mucho tiempo, tienes un hijo, ¿no es cierto? Tengo dos hijos. ¿Dos? Wow. Se llama Aquiles, tiene 2 años, particularmente le encanta la cocina. Uno no puede ponerse en la cocina porque enseguida sale corriendo y quiere haciendo todo. Y la otra es una niña de 1 año que se llama Tenea. Ajá. Y no, feliz con mis hijos, de papá viejo, pero... Claro, estás en el mejor momento para ser papá hombre y además has seguido con tu afición por el mar, por los deportes marinos, por todo lo que has hecho siempre. Sí, claro, eso sí ya es parte de mí, es mi ritual de espiritualidad, porque yo digo que la espiritualidad es el momento de uno conectarse con uno mismo. El mar le enseña a uno la paciencia, le enseña a uno tantas cosas. Sí. Y es... pues es mi espacio. ¿Y nudismo volviste a hacer o no? Bueno, podemos comenzar con uno ahora mismo, si quieres. No. Ah, bueno, eso enloquece a las fans. Ahí sí se me sube el rating, pero inmediatamente. Bueno, Juan, yo te invité por muchísimas razones y para mí tú eres emblemático de la Costa Caribe, cocinero de la Costa Caribe, de los más queridos. Entonces acordamos que vamos a hacer un chicharrón de pescado, que me guíes a través de la receta. Yo tengo aquí ya todo mi mise en place, ¿te parece? Perfecto. Y con él vamos a preparar una receta absolutamente maravillosa que él sirve en su restaurante emblemático, El Mar de Juan en Cartagena. Los ingredientes que vamos a necesitar para eso son los siguientes. Unos filetes de pescado blanco, aquí yo tengo róbalo, harina de triguas de oros con polvo de hornear, porque necesitamos que esto quede crocante. Necesitamos para freír aceite premier, 2 huevos, unos limones, salsa de tomate para la salsa, tabasco, salsas de soya y un poquito de jerez. Listo, entonces no se diga más, manos a la obra. Le vas a dar un beso al cuchillo antes. Un beso al cuchillo. Vas a de una vez el amor. Perfecto. Tengo aquí un recipiente donde lo vamos a marinar, ¿no es cierto? Exactamente, lo vamos a salpimentar con el limón. Ajá. Y lo dejamos ahí mientras hacemos otra cosita. Ok. Mira, ¿y sigues haciendo la locura de irte en windsurf hasta las islas? Todavía sigo haciéndolo, todos los años me pego 2 o 3 viajecitos de esos hasta allá. ¡Qué locura, hombre! ¡Qué bien! Bueno, ahí es donde el mar le enseña a uno la entrega, que si uno se entrega, nada pasa. Impresionante. Eso es una de las cosas que... Porque cuando uno lo hace en lancha, eso es un viaje largo y es un viaje con un oleaje y una vaina. Pensar en hacerlo en windsurf, bueno, mi admiración total. Bueno, listo. Tengo el pescado entonces cortado en cubos. Te lo voy a mostrar aquí. Perfecto. Vamos a ponerle un poquito de sal y pimienta y le exprimimos un limón. El limón, cuando lo vayamos a exprimir, no lo exprimamos hasta el final, porque ya cuando tú lo exprimes hasta el final, ya él va a coger el sabor de la cáscara. Ahí está. Perfecto. Sal y pimienta, me dices, ¿no? Eso.
Qué rica la pimienta fresca. Es una mezcla de pimienta negra, pimienta roja y pimienta verde. Entonces el aroma es realmente maravilloso. Tengo entendido que tienen un aceite muy bueno ahí. Aceite Premier, que es maravilloso. No cambia el sabor de las comidas, es una maravilla. Juan, vamos a hacer fritura profunda, ¿cierto? Sí. Perfecto, listo. El aceite no tiene que estar demasiado caliente, porque también lo que se quiere es que mientras esté haciendo la fritura, el pescado por dentro también se esté cocinando. Si está demasiado caliente el aceite, se va a cocinar por fuera y por dentro nos va a quedar crudito. Le voy a poner medio, medio alto. Ya vamos a coger en un bol, vas a poner la harina. Aquí tengo ya mi harina lista con polvo para hornear. ¿Qué hace el polvo para hornear? ¿Cuál es la? El polvo de hornear va a hacer que él se empuje un poquito más, que coja un poquito más de cuerpo la fritura. Ah, ok, perfecto. Que no sea tan plana. Okay. Pero el polvo de hornear es para cuando tú lo vas a comer enseguida. Pero si esos chicharrones tú los vas a hacer y los vas a dejar ahí, es mejor que utilices la harina normal. Vamos a echarle una cucharadita de sal a la harina. Perfecto. ¿Qué tal los niños en el mar? ¿Les gusta? Uf, mueren con el mar. Desde el mes ya los metimos al mar, pues han crecido ahí. ¿Son nadadores ya? No, güey, aquí les ya nada. Bueno, ¿con qué sigo entonces por aquí? Bueno, entonces vamos a coger dos huevitos, okay. Los vamos a partir, los vamos a batir. Mira, y los nombres Aquiles y Atenea, ¿hay alguna razón particular para que les hayas puesto ese nombre? Pues yo le puse la mano encima de la barriga de ella y me salió el nombre Aquiles. Y Aquiles es un nombre pues poco común, que sí. No se nos había ocurrido. Mi madre no le gustaba el nombre Aquiles y a ella le encantan los vinos y descubrió un vino que se llamaba Iliana. Y comenzó a averiguar sobre el nombre Iliana, de dónde venía. Y resulta que Iliana es Helena. Ah. Y pues aquí le fue a pelear por Helena. Tú sabes, en la mitología griega. Claro, entonces, claro. Hasta ahí se le acabó el cuento con que no le gustaba el nombre de Aquiles. A ella le encantó el nombre de Aquiles. Entonces, ¿le pongo la mezcla de huevos encima al pescado? Sí. Listo. Y lo vamos a revolver. Increíble. Cocinar es una de las cosas más fascinantes que puede haber, hombre. Yo, de verdad, me parece admirable tu decisión. Uno de los realities que hice, que fue lo de la isla, los famosos. Sí. Porque ahí uno lo ponen a volver a ser básico. Y cuando uno es básico, uno realmente se da cuenta quién es uno. A raíz de todo esto de la pandemia, uno de los efectos más importantes ha sido la manera como la naturaleza se ha recuperado y los mares están más azules, los animales han vuelto a salir. Y aquí frente a la casa donde vivo, aquí en Cartagena también, se estaban viendo delfines hace poco aquí. ¡Qué maravilla! Eso no es muy común. Bueno, yo creo que la primera tanda ya la tenemos. A ver, ¿cómo los ves, Juan? Divinos. ¿Cierto? Tienes que probarlos y los vas a probar por mí. Vamos a subirle un poquito la temperatura al aceite. Ok, listo. Ahí está, mira. Ve contándome cómo es la salsa. Es una salsa que vamos a hacer con salsa de tomate, pero la salsa de tomate la vamos a engallarle un poquito y le vamos a poner soya, okay. Le vamos a poner jerez, okay. Y le vamos a poner picante. Y un poquito de limón. Bueno, aquí tengo entonces media taza de salsa de tomate y a eso entonces tú me dices qué le agregamos, ¿soya? Una cucharadita de soya, lo vas probando y vamos viendo. Jerez. ¿Una cucharada, digamos? Sí, vamos a exprimirle un limoncito ahí. Perfecto. ¿Esta de dónde sale esta salsa? ¿Esto es invención tuya o qué? Sí, eso es de la casa. Nosotros en la casa comemos mucho picante, entonces siempre tratamos de echarle menos de lo que nos sabe a nosotros porque ya casi no nos sabe el picante. Para mí está deliciosa. Voy a probarme una de estas, de estos chicharrones para ver qué tal. ¡Mándame uno! Buenísimo. ¿Dónde aprendiste tú a cocinar, Juan? Pues te cuento que yo tuve una educación culinaria muy estricta en mi casa. Nos sentaban en la mesa y nosotros teníamos que decir qué ingredientes tenía lo que estábamos comiendo. Y hasta que no adivináramos, no nos podíamos parar de la mesa. Apenas esté esta siguiente tanda, te voy a pedir que me ayudes a emplatar. Porque te confieso que para eso sí soy más o menos regular. La emplatada me mama gallo, como dicen. Si te mama gallo, ahora tú le tienes que mamar gallo a ella. Eso. Una de las cosas que más recuerdo de ir a verte en tu restaurante en el Mar de Juan era la gracia con la que atendías en esa época. Siempre tenías un chiste, algo debajo del delantal.
¿Cómo lo ves ahí? Perfecto, divino. Ahora comérselo. De verdad que te agradezco mucho. Eres un ser absolutamente maravilloso, generoso, de una amabilidad y de una belleza inigualable. Así es que, de verdad, mil gracias por haberme acompañado hoy. Les mando un beso. Disfruten la cuarentena. Aprovechen a hacer muchas cosas que teníamos pendientes de hacer. Y nada, un beso. Juan, gracias. Si estás en Bogotá o Medellín y municipios aledaños y quieres recibir ya los ingredientes para preparar esta deliciosa receta, simplemente sigue el enlace que aparece en la descripción del video. Y solamente pagando con Visa recibes un gran descuento. Usa el código que aparece aquí, Diego Visa, y anímate, prepara esta delicia. Yo espero que hayan disfrutado tanto como yo con este personaje de verdad adorable y además con esta receta maravillosa del chicharrón de pescado, una receta típica, caribeña, deliciosa, con unos ingredientes maravillosos. Que lo disfruten. Mil gracias por acompañarme, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Destapando Ollas.